Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué me cuentan? Yo por aquí, lista para iniciar un nuevo video. Bueno, esta vez sí voy a estar haciendo limpieza en mi habitación. Voy a cambiar de tendido y todo eso. Bueno, yo quería terminar de lijar lo que me hacía falta para poder cambiar pues de sábana, de tendido y todo eso y hacer una buena limpieza. Pero no me ha quedado pues digamos el tiempo indicado. Pero como les digo, hoy pues en este videito lo voy a estar haciendo y ya después cuando me toque terminar de lijar me va a tocar mover o correr la cama más al lado de la ventana para ahora sí ya poder lijar y no vaya a caer nada de ese serrín o de polvito que sale cuando uno lija. Bueno, es que hoy voy a estar haciendo mi limpieza acá en mi habitación, voy a estar preparando el almuerzo y voy a estar lavando mi ropa porque ya tengo, yo lavo todos los sábados, pero no pude lavar el sábado porque no estaba en casa, entonces voy a lavar hoy, también ojalá me alcance la mañana, ya son como las 10 de la mañana y bueno, no importa. ¿Por qué voy a hacer todo hoy? Porque mañana es lunes y no voy a estar en casa, entonces voy a empezar, familia, a estudiar. Me voy a hacer un curso. Sí, familia, les voy a comentarle. Me voy a hacer un curso de calzado para que me compre cuando ya tenga mi negocio. Ojalá Dios quiera que sí. Bueno, voy a hacer un curso de calzado para hacer cualquier tipo de calzado para niño, para dama, para caballero, etc. Entonces, mañana ya es mi primer día de clase. Bueno, y entonces familia, entonces quiero como dejar pues mi cuarto limpio. Y bueno, y nada, es que vamos a empezar, no demos tanta loda. Por allá se escuchaba música, ojalá que este video no me vaya a salir afectado por la música que se escuchaba alrededor. Bueno, voy a cambiar la sábana, a quitar todo. Pero la sábana sí la voy a dejarla para cuando compre un buen detergente. Porque esa collection está bien mugrosa, de verdad. Bien mugrosa porque yo me subí allí hasta con los zapatos en la cama, entonces debe estar sucio. Entonces necesita una buena lavada, pero por eso voy a sacar toda la sábana y voy a dejar las colchas y las cobijas para hacer un video simplemente de las cosas que son pesadas, pero la ropa que es más liviana, esa sí la voy a estar lavando ahora. Ahí ya está. Me coloqué esta cosa. Como voy a estar en movimiento, esto me ayuda a parar la panza. Bueno, esto se va a lavar cuando ya compre un buen detergente bueno y haga harta espuma y arranque el poder del mugre. Esto también lo vamos a sacar porque ya tengo tiempo estas sábanas conmigo. Esto también lo voy a lavar. Bueno, como les decía, que iba a estudiar, familia, yo voy a estudiar en la jornada de la mañana. No crean que yo me voy a enfocar solamente en estudiar y no le voy a subir video. Yo me sé ubicar. Es que yo voy a estudiar y también les voy a subir sus videos para que me apoyen. ¿Vale, mis amores? We're doing all right. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game. No podía con ese colchón.
Se ve tan oscuro. Porque como puse el colchón ahí en la ventana, entonces la claridad pues tapa allí y no deja. Voy a sacudir. Bueno, mi familia, ya barrí toda la habitación, así va por el momento. Mire, ya está la cama tendida. Me falta es trapear. Lo que está ahí es ropa sucia, más que todo sábana y la colcha gruesa, funda, todo eso. Así está. Por acá, mire, ya limpié esta mesita, moví todo eso. Por allá también ya limpié el espejo, el ventilador. Me falta limpiar acá, la tele. No la he limpiado porque pausé aquí, porque voy a ir a ver la comida, el almuerzo, porque estoy también, familia, haciendo la limpieza de mi cuarto y también preparando el almuerzo, porque hoy me tocaba hacer el almuerzo a mí. Entonces pues no me puedo enfocar solamente a limpiar. Por eso es que algunos clips no le he grabado de lo que he hecho, porque he estado por allá haciendo el almuerzo. Es que voy a ir a la cocina para que miren que estoy preparando hoy de almuerzo. Bueno, miren, ya estamos en la cocina. Por acá voy a hacer el arroz. Voy a poner aceite para que haga el arroz frito. Acá ya hicieron el jugo, ya me lo hizo María Ángel, el jugo de mora. Demora. Y aquí voy a poner el aceite para hacer el arroz frito. Está limpio ahí. Y bueno, por acá ya les muestro lo que estoy preparando hoy. Vean. Uy. Vean, por acá está el sancochito. Vean. Sancochito de gallina criolla. ¿Vieron? Entonces, así está, así va el almuerzo. Ya son como las 12. Vamos, las 12, ya son las 12 ya. Voy a lavar el arroz por acá. Con 2 libras no hay, como es sopa, sancocho, perdón. Vamos a echar 2 libras, ya se acabó el arroz. Para lavarlas. Voy a tomar agua, pero cuando yo ando haciendo estos tipos de limpieza,
Me da mucha sed. Me da mucha sed. ¿No hay azúcar acá? De la otra, baja la otra. Ay, tenía súper sed. Voy a lavar el arroz. María Ángel, hazme un favor. Sí, sí, ¿no? Abrime esas dos de arroz para lavarla. Yo tengo la mano ocupada aquí. Yo no puedo. Ay, me va a tocar cortar aquí para poder lavar bien el arroz, mi gente. Bueno, mi gente, por acá ya está el arroz frito. Bueno, aquí desde que aprobaron esta clase de arroz, preparándola así, frita, que se pone como a dorar un poquito para que quede bien, bien, los granitos bien tiernitos. Nadie quiere comer el arroz normal. Primero hay que ponerlo así, a fritar, para ahora sí comerlo. Es que siempre, siempre hago este arroz así frito aquí en casa. Se prepara así. Bueno, por acá sigue el sancochito, miren. Y por ahí María Ángel va a picar el cimarrón, el cilantro, que diga el cilantro, va a picar el cilantro aquí y esa, el agua para ponerle al arroz, aunque esta agua pues no es toda la que se va a poner, por ahí midiendo la cantidad. Bueno, aquí tengo que estar pendiente, sí, jugarla bien, porque si me descuido de este arroz se me tosta demasiado. Entonces tengo que estar aquí pendiente, revolviendo y todo eso. Ahora voy a seguir con la limpiada de la pantalla del televisor y por detrás, que debe estar empolvado porque tengo tiempo que no lo limpio, y la trapeada. Y de ahí ya paso a meter ropa a lavar acá ya en la lavadora, que ya está funcionando. Gracias a Dios, ya está funcionando la lavadora. Miren, ese es cuando termine la pieza de mi cuarto, vengo a meter ropa a lavar y a doblar una ropa que tengo de doblar también. Es que mi gente, este día lo tengo muy ocupado haciendo muchas cosas en el mismo tiempo, aquí y allá. Es que bueno, no importa. Lo importante es hacer las cosas con cariño, con amor, porque a mí la verdad me gusta cocinar, me gusta hacer la limpieza, me gusta hacer todo. Porque eso desde pequeña lo aprendí a hacer. Entonces no hay ningún problema si me ponen a cocinar una semana entera. Bueno, acá sigo revolviendo el arroz, revolviendo y revolviendo. Es que ahora lo vemos nuevamente. Bueno, familia, voy a ponerle de este citronela al piso. Voy a empezar a trapear, ya. Thank you.
Bueno, yo ya terminé de grafiar. Voy a mover por acá. Así. Bien, ya terminé de trabajar. Bueno, esta es la ropa sucia que llevo acá en esta caja de cartón. Ay, madre mía. Pero bueno, voy a llevarle esto allá en la cocina. Bueno, mis amores, voy a organizar esta ropa, a doblarla, porque voy a lavar y voy a necesitar los ganchos. Bueno, mi gente, ahora sí ya voy a almorzar, ya son como la una o las dos de la tarde. El almuerzo ya estuvo hace rato, voy a almorzar. Es que ahora lo vemos en la rutina de lavado. Voy a estar lavando. Voy a meter ropa a la lavadora ahora mismo. Bueno, mi gente, yo voy a empezar a meter ropa a lavar. Yo te lo vengo a comprar las manos. Hoy he hecho mucho que hacer en casa, demasiado. Es que yo voy a dejar este video hasta aquí, amigos, porque ya no me siento capaz de grabarle más. Estoy muy calurosa, miren, mucho calor está haciendo y ya me duele la espalda. Estar así como agachándome una cosa. Es que, mi gente, muchísimas gracias por su apoyo. Si llegaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y lo vemos en un próximo video. Bye bye y cuídense mucho, le mando besos y abrazos. Bye.